Es el trabajo de mi tesis, el cual está basado en el estudio de distintos tipos de topologías de transformadores de estado sólido para interconectar microredes de corriente continua con el sistema eléctrico de potencia. Interfaces que deben ser bidireccionales para inyectar energía al sistema eléctrico cuando haya excedente de energía en la microred y cuando a la microred le haga falta energía, tomar energía desde el sistema eléctrico hacia la microred. Y justamente, ¿cuáles son los aportes, cuáles son las ventajas de estos modelos que vas a presentar? Son tres topologías de tres convertidores que, en comparación con las topologías que ya existen, presentan mayor densidad de potencia, ocupan menos volumen y tienen menos costos de fabricación. Eso sería básicamente el aporte, y además pueden conmutar con tensión cero, corriente cero, es decir, reducir las pérdidas dentro del mismo convertidor electrónico de potencia. Y bueno, la suma de todas esas ventajas, comparado con lo que ya existe, implica un aporte medianamente importante para el estado del arte, ¿no? ¿Y cómo fue el desarrollo de este trabajo? ¿Cómo se realizó esta investigación al interior del GEA? Bueno, en un principio se comenzó con la realización de una revisión bibliográfica para saber qué es lo que se estaba haciendo en el mundo en esta temática. Y luego se empezaron a estudiar, se analizaron distintos tipos de configuraciones electrónicas de potencia, se realizaron simulaciones para validar la teoría estudiada. Finalmente se intentó proponer alguna que otra topología, se lo presentó en distintos congresos nacionales y en revistas internacionales, y finalmente se construyó el prototipo de estas topologías para obtener resultados experimentales y hacer las pruebas de inyección de energía hacia la red o tomar energía desde la red.